Bienvenidos al canal de Titanic1912 y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva PC Ventura. En esta ocasión tenemos un SSD. Aquí lo estáis viendo y se lo vamos a colocar a mi ordenador principal, que ya tengo ahí perfectamente desconectado. Bueno, este SSD es un SSD Crucial, un MX500 de 500 GB. La verdad que me hubiera gustado pillarme uno de 1 TB, pero bueno, este estaba en oferta y cosas que pasan. Llevaba ya bastante tiempo queriendo pillar uno para podérselo instalar al ordenador de sobremesa, y dentro de poco, no tardando mucho, pillaré otro para mi portátil. Bien, sin mucha más dilación, puesto esto es lo que es, un simple SSD, lo que vamos a hacer va a ser correr y instalarlo en el equipo. Aquí lo veis, un SSD. ¿Qué más nos trae? Nos trae, bueno, esto y un manual que ahora mismo no sé dónde andará. Lo que sí que me molesta mucho es que no viene con tornillos, así que a ver de dónde saco yo los tornillos. No sé qué cuesta incluir unos tornillos apropiados para el SSD. Bien, el único lugar que mi ordenador tiene disponible para colocar un SSD es esta parte que hay aquí, que como veis tiene aquí 4 orificios en los que puede encajar perfectamente el SSD. Así que voy a coger 2 tornillos que tengo aquí preparados, que espero que funcionen, que sean unos tornillos óptimos para colocarlos. Vamos a ver. Y se los voy a colocar al SSD. Va. Lo que vamos a hacer va a ser encenderlo, instalarle el Windows, dejar el Windows bien apañado. Cuando esté el Windows ya bien apañado, vuelvo a conectar el disco duro de 1 TB y ya funciona. Vamos con ello. Bien, pues ya está todo preparado y lo único que nos queda es encenderlo, meterle un CD de Windows 10 que tengo ahí y a empezar a marchar. Así que vamos a ver si no explota nada por el camino. El ordenador se enciende. Creo que era escape. O suprimir. Vino. Bueno, estoy en la BIOS y vamos a ver, voy a meter... Tiene puesto como opción de boteo el disco duro Western Digital y no me gusta esta idea. Me gusta más la idea de arrancar usando este. Este es el boot opción 2. Perfecto. Ya me lo ha cambiado. La verdad. Me muevo mejor con el teclado. Y esto está en inglés, pudiendo estar en español. Bueno. Desde la actualización de la BIOS no volvió a ser la misma. Entonces ahora está en el arranque del
SSD. Le vamos a cambiar y lo vamos a invertir. Aunque bueno, podría arrancar con el menú de arranque. Y creo que eso va a ser lo que voy a hacer. Aunque no recuerdo la tecla que era, pero eso lo vamos a ver enseguida. Guardar y salir. Sí. Entre F11 y F12. F12, el boot menú. Y le decimos que arranque usando el CD. Y comienza la instalación de Windows 10 LTSB. Y aquí está, ya está funcionando la instalación de Windows 10. Vamos a darle. Y bueno, la instalación de Windows 10 LTSB es bastante sencilla. Igual que la del Windows 10 común, si es que no viene cambiando desde mucho. Siguiente, personalizada. Aquí está el CD, el disco de datos. Y a mí me interesa formatear el SSD. Vamos a darle para adelante, haz lo que consideres necesario y adelante. Y aquí está, ya está finalizando la instalación. De hecho, ha tardado poco menos que 30 segundos en tras reiniciarse dos veces y aparecer este diálogo, que es el diálogo clásico de Windows 10. Vamos a quitar todo esto, todo esto, todo esto. Ah, venga, fuera. Y la ubicación también. Venga, siguiente. Nada, nada, nada. Fuera. 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 Bueno, esto sí. No y no. Un momento. Vamos a ver. Elija cómo se conectará. ¿Es obligatorio unirse a un Active Directory? Bueno, vale. Y ya está todo listo. Muy bonito, me gusta. Faltan cosas, pero bueno, ya irá llegando todo. Esto es ok, esto fuera, esto dentro. Guardo, guardo. Y bueno, ya todo esto es configurarlo y demás. Joder, no doy abasto. Otro por ahí. Monta controladores. Vale. Bueno. Ahora, cuando acabe con esto, os enseñaré el resultado final. Bien, pues ya hemos instalado el equipo. Ya está colocado el SSD. Ya está todo funcionando. Lleva un día funcionando. Y la verdad es que de momento bastante bien. Ya tengo conectado el disco duro antiguo, todavía no lo he formateado, estoy a la espera de ver a ver qué tal se comporta. Sí, es verdad que bueno, el SSD pues está como principal. Voy a hacerle unas pruebas de velocidad, a ver entre los tres discos, el SSD, el disco de 1 TB antiguo y el Western Digital de 500 GB en el que tengo los juegos, a ver qué tal rendimiento da cada uno. Bien, pues ya tenemos listas, ya tenemos la prueba, los benchmarks que le hemos realizado, bueno, que le he realizado al SSD, al disco duro Toshiba y al disco duro Western Digital, que están instalados en este ordenador. Y bueno, podemos ver que por ejemplo el SSD, que es esta primera de 5 iteraciones, esta sería la media de esas 5, de cada operación son 5 operaciones y hace el promedio de transferencia de las 5 operaciones, pues vemos que en lectura y escritura de grandes archivos, de las escrituras secuenciales de grandes archivos, pues tenemos
unos 560 y unos 520 megabytes por segundo respectivamente, rozando lo que es el límite de la interfaz SATA, que sabemos que son redondeando 600 megabytes al segundo. Luego esto se enrarece un poco cuando empiezas a copiar archivos más pequeños, pero bueno, eso pasa en todas las unidades de almacenamiento, como vamos a ver en la siguiente, que en este caso se trata del disco duro Toshiba. El disco duro Toshiba, sí, es el disco duro Toshiba, que tenemos una velocidad de 150 megas al segundo de lectura y 150, vamos a decir, redondeando, megas de escritura en lectura y escritura secuencial, y por supuesto baja, se enrarece en la escritura y lectura de archivos pequeños. Y luego tenemos el Western Digital, que curiosamente en la lectura y escritura de archivos pequeños es bastante más potable que el Toshiba, a costa de que encima es más viejo, o sea, teniendo en cuenta que es más viejo. Sin embargo, y esta vez sí, a costa de su lectura y escritura secuencial, que vemos ahí que ronda los 100 megas. Pero bueno, no está mal, no está mal. Para ser un disco duro antiguo, tiene mejor lectura y escritura en acceso aleatorio con archivos pequeños. Y bueno, yo creo que esto es todo. El SSD está resultando ser una gran compra. Me falta, eso sí, formatear el disco duro Toshiba e instalar algún programa de copia de seguridad con el que poder realizar copia de seguridad del SSD, por si acaso en algún momento pasa algo, que puede pasar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un comentario si queréis y recordad que siempre dejo enlaces en la descripción, enlaces tales como mi página web, mi blog, mi página de Facebook, Twitter y otros enlaces que también están en la descripción. Y nada, como he dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Yo soy Titanic1912. Adiós. We'll be right back.